Hello, hello, hello. Good evening, good evening. Can you hear me? Hola, hola. ¿Me escuchan? Hola, buenas noches. Nice. Good evening. Nice. Thank you for being on time. Thank you for joining the meeting. Nada más me conecto de mi otro dispositivo porque vengo de la otra reunión. Tengo que hacer el cambio de link, okay. So thank you. Let's see, we are 20. Faltan algunos, vienen llegando. Thank you for your cameras. Algunos no lo veo todavía ahí. Cámaras, please. Don't forget that you have to have two names and two last names, okay. Good evening, good evening. Nice. Bienvenidos, bienvenidas. Bien, recuerden que debe de aparecer su nombre completo. Veo a algunos que solo tienen un nombre y un apellido y tengo un Galaxy A7. ¿Quién se llama Galaxy A7? Creo que nadie se llama así. Esa es la marca del teléfono, un Galaxy A7. Quiere decir que esa persona tiene que poner su nombre completo, ¿ok? Ana Chávez, Angélica Méndez, ¿quién más? Solo tiene un nombre y un apellido. Acuérdense que para cambiar el nombre no necesitan salirse de la reunión. La opción de participantes... Ileana Rivas, Denis, Marcela, creo que está bien. En la parte de participantes, ahí está la opción de cambiar nombre. Usted tiene que tener dos nombres, dos apellidos y su cámara encendida, ¿ok? Y su cámara ahí de frente a usted. Bien, ahí viene conectándose todavía algunos, vienen ingresando. Vamos a esperar que estén todos. Ana Chávez tiene que cambiar su nombre. Ileana, creo que ya ella lo cambió. Muy bien, excelente. Leslie, gracias. Gracias por sus cámaras. Y los que no tienen cámara, ¿qué les ha pasado? ¿Por qué vienen de tacaños? ¿No, no se les va a desgastar la cámara? Por favor, enciendan la cámara. Y Josué Pérez, por ejemplo, tiene que poner dos nombres, dos apellidos en la plataforma de Zoom. Ana Chávez, igual le falta un nombre, le falta un apellido. Bien, vamos a dar inicio. Gracias por estar a tiempo, gracias por venir puntuales. Espero que todos estén ya en el grupo de WhatsApp. Si alguien no está, indíqueme por favor para poder mandarle el link o poder hacérselo llegar para que usted pueda incorporarse al grupo de WhatsApp. Bien. Como todos los días, se los mencioné el día de ayer, si alguien no vino el día de ayer, pues me indica, ya voy a validar con la asistencia, pero quedamos claros el día de ayer que la asistencia se va a pasar al inicio de la clase y al final de la clase, y usted tiene que responder, usted tiene que estar conectado y responder que está presente para poder colocarle la asistencia. Bien, voy a proceder con la asistencia. Por favor, cuando escuche su nombre, usted me va a decir present, ¿ok? Me va a decir present, ¿ok? Yo digo su nombre y usted me dice present, ¿ok? Eso quiere decir que usted está presente, que usted está aquí. Vamos a ver, Ada Marilu. Present, teacher. Thank you. Then we have Ana Marcela. Present. Thank you. Then we have Angélica Jamilet. Present, miss. Thank you. Then we have Daniel Jeremías. Daniel Jeremías. No está. Bien. Ok, thank you. Let's see, ¿dónde está? No lo veo, no lo veo. Bien, acordémonos que el micrófono debe de estar en silencio. Alguien por ahí tiene activo el micrófono
y eso hace que suene un eco, que se escuche un ruido, que se escuche un poco extraño. Recuerde que el micrófono debe de estar apagado, obviamente cuando va a responder lo tiene que activar. Daniel Jeremías, so you are here. So then we have Dennis Marcela. Dennis Marcela Molina. ¿No está? No. Perfect. Ah, okay. Perfect. Thank you. Ahí tiene la attendance. Then we have Edson Stanley. Present, Miss. Thank you, sir. Estras Giovanni. Present. Thank you, Estras. Fanny Marlene. Presente. Present. Present, okay, present. Present. In English, there you go, nice. Fátima Clarissa. Fátima? Clarissa? No. Let's see, Fernando Javier. Hi, teacher, present. Thank you, nice. Then we have Francisco Daniel. I'm here, present. Perfect, thank you. Griselda Angélica. Griselda Angélica, no. Y Liliana Lourdes. Liliana Lourdes. Thank you, welcome. Welcome. For questions of health. Okay, nice, nice to meet you. Thank you, welcome. It is Yvette. It is Yvette Maldonado. No. Jessica Beatriz. Hi, present. Hello, welcome, Jessica Beatriz. Nice to see you, okay. No estuvo el día de ayer, pero qué bueno que se conectó ya hoy. José Alberto. Present, teacher. Thank you, sir. Josué Adrián. Present. Thank you, Josué. Karen Stephanie. Present. Thank you, Karen. Carla Melixa. Carla. No. Then we have Kathy Jennifer. Present. Thank you. Thank you. Kevin René. Kevin René. No. And then we have Chrisia Lisette. Chrisia. No. Present, teacher. Ah, okay, perfect. Me está fallando el inter. Ah, okay, no problem. Leslie Alejandra. Good evening, present. Good evening, thank you. Maria Magdalena. Present, teacher. Thank you, Magdalena. Mauricio Antonio. Present. Thank you, Mauricio. Then we have Natalie Mariela. Natalie Mariela? No? Dios mío, sí que se... Present, teacher. Ah, okay, nice. Rina Margarita? Present, miss. Thank you, Rina. Then we have Rosa Mélida. Present, teacher. Thank you, nice. Samuel Isaac? Present, teacher. Thank you, Samuel. Zulma Marixa. Present. Thank you, Zulma. Nice. So, al final voy a validar con los que no han contestado y vi algo por aquí en el chat. That is Kevin. Kevin René. Okay, Kevin René. Deje validar aquí su asistencia. Ahí está. Bien, al final igual voy a validar con los que no tienen asistencia. Bien. So, nice. Welcome. Okay, we are going to start today.
vamos a empezar con una pequeña presentación. No espero, ¿verdad?, que me diga todo lo de la presentación, pero por lo menos una parte, ¿verdad? Vamos a intentar de entrar en materia. El día de ayer se mencionaron muchas generalidades, detalles del programa. Era el primer día para que usted me viera, me conociera, nos viéramos ahí un poquito nosotros en la cámara y empezáramos a tener una relación de compañeros, ¿ok? Ya este día definitivamente pues tenemos que empezar, tenemos que ver el manual. Dejen ver qué es lo que pasa por aquí. Vamos a share the screen. Share the screen. ¿Qué quiere decir share the screen? Let me share the screen. Compartir la pantalla. Compartir pantalla, ok. Share screen. Espero que tengan por ahí un cuadernito de apuntes, libreta, algo, para que ustedes puedan ir anotando sus apuntes, ¿verdad? Por acá ya tengo yo el manual. Déjeme ver. Acá está, ok. Si usted lo puede descargar, lo puede tener ahí, sería bueno. Yo voy a ir simultáneamente proyectando de una presentación que ya tengo, que he creado para ustedes, y del manual, porque todo va relacionado. Obviamente lo que yo proyecte va a ser algo relacionado con lo que se tiene en el manual. Tenemos ahí las secciones y vamos a empezar con la section number one. That is, it's nice to meet you. Okay, it's nice to meet you. This is a small conversation that we have, and the conversation it's called Jennifer Miller. Okay, así se llama la conversación. Jennifer Miller. Okay, and this conversation is between Michael and Jennifer. Okay, voy a leer una vez esta conversación y por favor, si usted ve una palabra nueva, una palabra que usted no conoce el significado, por favor anótela y me dice después cuál es la palabra para poder ayudarle, ¿ok? Voy a leer, por favor, ponga atención a la pronunciación. Usted me, alguien me puede decir, ay, yo eso ya lo puedo leer, pero acuérdense que este es el principiante 1. O sea, aquí estamos empezando desde lo más básico de inglés, porque pueda que haya alguien aquí que no conoce todas estas palabras, pero puede que alguien diga, no, yo eso ya me lo puedo. Pero acuérdense que yo no puedo quedarme solo con una persona. O sea, yo voy a generalizar. Si usted ya lo sabe, qué bueno. Si usted no lo sabe, pues por eso se está mencionando. Ok. So, let's see. This is a conversation between Michael and... Carla, Melissa, nice. Let's see. Michael and Jennifer. And it says, Michael says... Hi, my name is Michael Ota. And then Jennifer answered and says, I'm Jennifer Miller. And then Michael says, it's nice to meet you, Jennifer. And Jennifer says, nice to meet you too. Then Michael says, I'm sorry, what's your last name again? And Jennifer says, it's Miller. Okay, so tenemos acá first names and last names. ¿Qué es eso de first names? Primer nombre. Ok, primer nombre. Last name. Apellido. Ok, last name, that would be apellido. Edson Stanley, I don't know if you have a question. No, solamente se iba a responder que last name era apellido. Perfect. Thank you, Edson. Appreciate it. Nice. Let's see. Do we have new words? ¿Hay alguna palabra que usted no sepa en esta conversación?
Ya, yeah, Edson creo que tiene la manita ahí, pero ahorita le vamos a bajar. Bien, new words, ¿hay alguna palabra que usted no conozca? No. No, teacher. Nice. Está bien. Nice, perfect. So, la voy a leer una vez en español nada más, ¿ok? Dice, hola, mi nombre es Michael Octa. Y viene Jennifer y le dice, yo soy Jennifer Miller. Michael le dice, oh, un gusto conocerte, Jennifer. Y pues Jennifer contesta, un gusto conocerte también. Luego Michael le dice, disculpa, ¿cuál es tu apellido nuevamente? Y le dice ella, es Miller. Esa es la conversación, ¿ok? So, let's see, let's practice, let's see. Edson, please help us. You will be Michael. And Zulma, Marixa, you will be Jennifer, ¿ok? Va a leer la conversación. Edson es Michael y Zulma, Marixa, usted es Jennifer, ¿ok? Go ahead. Ok, ok. Hi, my name is Michael Ota. I am Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It is Miller. Okay, perfect, nice, okay. Let's see, meet you, right? It's nice to meet you, okay? Nice to meet you. Then right here it says again. What's your last name again? Again. Let's see. Now let's see Francisco Daniel. So you will be Michael and Karen Stephanie, you will be Jennifer. So go ahead, Francisco and Karen. Hi, my name is Michael Ota. Hi, I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Okay, perfect. I am Jennifer, right? I am, no, I am, right? I am, o am, en este caso porque hay un apóstrofe. Okay, I'm Jennifer Miller. Okay, let's see. Jose Alberto, you will be Michael. Rosa Melida, please be Jennifer. Go ahead. Okay, hi, my name is Michael Ota. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. It's nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Okay, nice, perfect. Let's see, we have time for one more, una parejita más. Let's see, Mauricio, Antonio, be Michael, please, and Ada Marilu, please be Jennifer. Hi, my name is Michael Uta. I am Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's that name again? It's Miller. Okay, perfect, nice. It says, I'm sorry, what's your last name? Okay, what's your last name? Again, name, okay, name. Perfect, okay, so let's see. We have this. It's not this one. Quiero nada más ocupar la press esta. Okay, so look, we have this slide right here. So we have this introduction, okay? So if I say like this, it says right here, let me introduce myself, okay? Let me introduce myself. So aquí le está diciendo, let me introduce myself. Déjame presentarme a mí mismo, ¿verdad? Myself. Esto de myself es como a mí mismo, ¿right? So como que usted me diga, déjeme presentarme yo,
¿Ok? Y usted me dice, mire, yo soy fulanito, yo vivo aquí, me gusta esto, no me gusta lo otro, ¿right? So look, we have a presentation example right here. Este es un ejemplo. Yo no voy a esperar que usted me diga todo esto. Este es un ejemplo para que usted se presente y me diga algunas de las cosas que están acá. Obviamente, lo suyo, porque este se llama Nicolás, ¿ok? En el ejemplo, it says, hi, I'm Nicolás. Ok, viene Nicolás y Nicolás dice, I'm from Spain. Ok, hello, I'm Nicolás. Aquí usted me va a decir, hello, I'm Angélica, I'm Rina, I'm Esdras, I'm Mélida, I'm Edson. So va a decir su nombre, right? So I'm from El Salvador. Él es from Spain, right? But you are from El Salvador. So I'm from El Salvador. Nicolás dice, I am... or am 30 years old. Usted me va a decir la edad. Si no quiere decir, diga cualquier número, invente. Ok, so I am 20 years old. I am 10 years old. I am 100 years old. La edad o el número que usted quiera inventar. Then Nicolás says, there are four of us in my family. Okay, there are four of us in my family. Acá Nicolás está diciendo que son cuatro miembros en la familia, okay? Son cuatro personas las que viven en su familia, okay? Then it says, I live with my wife and children, okay? Vivo con mi esposa y, e hijos, en este caso, ¿cuál? Vivo con mi esposa e hijos. Then it says, Nicolás, my birthday is on January 1st. Mi cumpleaños es el primero de enero. Ahí usted va a decir el suyo, ¿verdad? My birthday is el suyo. Ese es el de Nicolás. Luego Nicolás dice, I like watching documentary films. Me gusta ver programas de documentales, right? Documentales. My favorite band, it's a Backstreet Boys. Ok, ahí usted va a decir su banda favorita. Esa es la de Nicolás. Then it says, I sometimes go to Malaga. I like it because it's a beautiful place. Algunas veces voy a Málaga. Ese lugar me gusta porque es un lugar muy bonito. Then Nicolás says, I'm married. Ok, estoy casado. Si usted está soltero, va a decir, I'm single. Ok, I'm single. Pero si está casado, I'm married. Si está divorced, I'm divorced. Ok, si está soltero y resentido, ahí ya no aplica. Ok, no, esos son los que existen. Ok, puede decir divorced, married, single. Ok. Then it says, I have two children. Ok, ese es Nicolás. Usted me dice, mire, yo tengo un niño, yo tengo una niña, yo tengo casi el partido de equipo de fútbol, lo que sea, right? Ahí lo va a decir usted los que tiene. I got a puppy. ¿Qué es un puppy? ¿Alguien sabe qué es un puppy? Perro. Un perro, pero ¿qué? Mascota. Una mascota. Ah, un cachorro. Ok. Una mascota sería un pet, mascota, ¿verdad? Un pet sería una mascota, así, pet. Ahí se los pongo en el chat. Pet es una mascota, pero en este caso es un puppy. Un puppy es un cachorrito, es un perro pequeño. Usted tiene un gran pastor alemán, no sé, un puppy, ese es un dog. ¿Verdad? Ese es un perro grandote, pero un puppy es uno de esos peluditos, chiquititos, bonitos, que o sea, son perros pequeños. O está tiernito, no ha crecido, ¿ok? Es un puppy. Entonces usted me va a decir ahí si tiene un puppy, un dog, un cat, algún animal o algo. O que no tiene perros ni gatos. Then Nicolás says, I work as an accountant. Yo trabajo como contador, dice Nicolás. My hobbies are reading books, playing badminton, and listening to music, ¿ok? Hobbies, mis pasatiempos. Ahí va a decir usted lo que le gusta hacer en su tiempo libre. I also like walking when I'm free.
Ok, a mí también me gusta caminar cuando tengo tiempo, ¿verdad? When I'm free, cuando tengo tiempo. I'm interested in football. Estoy interesado en el fútbol, right? I don't like traveling. No me gusta viajar. My favorite drink is coffee. Mi bebida favorita es el café. ¿Usted le gusta la soda? Va a decir, my favorite drink is a soda. O le gusta lo natural, el agua. My favorite drink is water. Okay, so then Nicolás says, I'm calm, hardworking, and responsible. Soy una persona tranquila, trabajadora, y responsable. I have many international friends. Tengo muchos amigos internacionales, es decir, fuera del país. I study English because it's very important and necessary. Yo estudio inglés porque es muy importante y necesario. Eso es lo que dice Nicolás. Usted me va a decir por qué estudia inglés. I have been learning English since I was 7. Yo he estado aprendiendo inglés desde que tenía 7 años. I can express myself and communicate in English. Yo me puedo expresar y comunicarme en inglés. Bien, esta es una pequeña presentación de Nicolás. Usted me va a decir la suya. No me tiene que decir todo esto, pero usted me puede decir, por ejemplo, lo hago yo, el mío, por ejemplo, yo le digo, hello, I'm Luz Guzmán, I'm from El Salvador, I am 30 something years old, I have a dog, it's a little puppy, I like watching TV, in English, I live in San Salvador, my birthday is on March, okay? Then I like traveling, my hobbies are teaching, reading, and play video games. Un ejemplo, right? Un ejemplo. I'm a hardworking person, I like English, and my favorite drink is chocolate. Ok, so ya hice mi presentación, no dije todo lo que está ahí, pero dije un par de cosas de mí, ¿verdad? Para presentarme. So vamos a ver si hay voluntarios. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Usted se tiene que presentar, me tiene que decir algo de usted. Puede agarrar ejemplo de Nicolás, pero obviamente usted me va a decir lo suyo, no lo de Nicolás. Let's see, volunteers. Les decía, me gusta que hayan voluntarios, que usted diga yo y levante la manita, así como lo acaba de hacer Fanny Marlene. Pero si no tenemos voluntarios, vamos a tener víctimas y yo lo voy a seleccionar. Entonces, para que usted no sea víctima, mejor levante la mano. Bien, vamos con Fanny, then Karen, then Fernando, then María, then José Alberto. So, nice. Fanny, Marlene, go ahead. Hi, I am Fanny. I'm from El Salvador. I am 29 years old. There are for use my family, dice verdad. Mm-hmm. Yep. Estoy desde el teléfono y solo voy a ampliar un poco la letra porque se me dificulta. A ver, ahí está. I live with my, no tengo esposo y ni hijos tampoco, pero my birthday is in February, the 28th de February. I like watching documentary films sí, solamente eso. My favorite band is Maná in YouTube. Sometimes to go Santana and Sonsonate. I like because this beautiful place. I got a dog. Okay, perfect. Nice, Fanny, Marlene. Nice. Okay, nice. Let's see. Pronunciation. Esto es para todos. La pronunciación. Debemos de escuchar la pronunciación para que
hagamos la pronunciación correcta cuando nosotros la usemos la palabra. Birthday. Ok, no me digan birthday. Así se escribe, pero la pronunciación es birthday. Ok, birthday. Birthday. Ok, let's see. My birthday is on January or it's on February. Ok, my birthday. Then, vamos a ver el verbo to be más adelante, cuando vamos a usar is y cuando vamos a usar are. Ok, let's see. Karen, Stephanie, go ahead. Hi, I am Karen. I am 22 years old. My favorite color is black. My hobbies are reading books. My birthday is on November 28. Okay, perfect. Nice, nice, Karen. Nice. Let's see, we have also Fernando Javier. Hi guys. My name is Fernando Javier Guardado Melgar. I'm 19 years old. I'm from El Salvador. I live in Santa Tecla. I live with my grandma. Okay. My birthday is on November 10. I like watching series and Netflix. My favorite color is blue. And my favorite place is the beach. Nice okay, perfect. Nice to meet you too, Fernando. Nice. So, perfect. Eso es lo que usted va a hacer. Nada más presentarse. Muy bien, muy bien. No tenga miedo, no tenga pena. Hola, hola. Creo que se me cortó esto. ¿Me escuchan? Ahora creo que sí me escuchan. Sorry, creo que me quedé ahí en mute. Es mi inter, creo yo. Your internet connection, it's unstable, me sale acá. Pero ya regresé. Sorry. Thank you ahí que no me escuchó lo que les mencioné al final, creo yo, porque se cortó. No. Pero that's nice, ok? That's nice. Eso es lo que estamos haciendo en este instante, nada más presentándonos, ok? So, nice. Let's see. María Magdalena, go ahead. Hello, I am Magdalena. I am from Apopa. I have two children. I am married. My favorite drink is coffee. I have many friends. I study English because it's very important and necessary. Okay, nice, perfect, Maria Magdalena. Nice, perfect. So, the pronunciation right here, that would be married, okay? Unmarried, estoy casado o casada, right? Unmarried. Nice. Jose Alberto, go ahead. Hi, I'm Alberto. I'm from El Salvador. I'm 34 years old. I like with my family. My birthday is on October 2nd. I like watching document film. My favorite drink is water. Okay. My hobby is play soccer. Okay, nice, Jose Alberto. So you are a soccer player. Nice. Okay, let's see the pronunciation right here. I live. Okay, yo vivo. Okay, I live. No me diga light. Así se escribe, ¿verdad? La pronunciación es live. I live. I live. Okay, nice. Perfect. Let's see. Let's continue with Ana Marcela. Hello, what's up? I am Marcela. I'm from El Salvador. I am 16 years old. I live with my family. My birthday is on December. I like watching horror movies and my favorite drink is water. Okay, Marcela, nice. Horror movies. My goodness. Horror movies. ¿Cómo duerme la noche, Marcela? Nice. Okay, perfect. Let's continue with Ileana Lourdes.
Hello, I'm Ileana Rivas. I'm from El Salvador. I'm 19 years old. I love watch movies and series. I work as a graphic designer, and my favorite drink, I think, is coffee. I'm very creative and responsive, and that's me. Okay, nice. Ileana Lourdes, perfect. So, Ileana, so you are a graphic designer. Okay, graphic designer. Yeah. Graphic designer. Okay. Of course, that you will be very creative, okay? Ser buena, creativa. Nice, perfect. Let's continue with Angelica Jamilet Mendez. Hello, good evening, everyone. I am Angelica Mendez. I like to people call me Angie. I am from San Salvador. I am 24 years old. My birthday is 16 April. I work as a receptionist. I live in San Salvador with my parents and my brother. I have a dog and a rabbit. My favorite drink is coffee with milk. That's all. Okay. Nice. Angie, right? So you would like to be called Angie. Okay, nice, Angie. Nice pronunciation, by the way, right? There you go. Nice. Let's continue with Francisco. Francisco Daniel. Hello. Hello, I am Francisco. I am from Salvador. I'm 22 years old. There are four of you in my family. I live with my grandfathers. My birthday is on July 31. I work as a seller. I have one brother and two stepsisters. I have got a cat. I sometimes go to house of my girlfriend. I like it. I like it because this is my favorite place. And my hobbies are playing video games, play guitar, and program code. Nice, my goodness. So, tenemos aquí un músico. Miren, puede play the guitar. Play the guitar. More or less. So, okay. So, es como más o menos. So, that would be más o menos. But nice, Francisco. There you go. Thank you. Let's continue with the, Iris Maldonado. Go ahead. Hello, I am Iris. I am from El Salvador. I am 39 years old. I like with my children. My birthday is November 11. My favorite band is Kiss. I work as a chef. Nice. Solamente. Okay, Iris, thank you. Nice. So you are good at cooking. Buena cocinera. You are a nice cook. Okay, perfect. Iris Maldonado. Nice. Let's see. We have Esdras Giovanni. Hello, I am Ezra Gomez. I am from El Salvador. I'm 26 years old. My birthday is April. I have one children. I work computer. My favorite game soccer. My favorite drink is coffee. Okay, your favorite drink is coffee. Ya veo que hay coffee lovers aquí. Cuando yo digo coffee lovers, ¿qué quiere decir? Amantes del café. Amantes del café. Ok, there you go. Coffee lovers. En este caso digo coffee, pero podría ser water lovers. O sea, la palabra lover, that would be amante, right?
coffee, ahí se me fue la E. Coffee lover, okay. So, amante del café, coffee lovers. Nice. Let's see. It's Stanley, go ahead. Hello. Edson Hernandez. I am from El Salvador. I am 32 years old. There are three of you in my family. I like watching Netflix. And I am married. And I like pupusas. my favorite drink is a coffee. Coffee too. Okay, that's so nice. Okay, so you are a coffee lover and a pupusa lover as well. Okay, nice. Thank you, yeah. Edson. Let's see. Let's continue with Zulma, Marixa. Hello, I'm Zulma. I'm from El Salvador. I'm 44 years old. And there are five of us in my family. I live with my husband and children. My birthday is on October 20. I am married. I have three children. I have got a coffee. Okay, so you like coffee as well. You have two children, right? So nice, Zulma, Marixa, nice to meet you. And also we have Rosa Melida. Go ahead, Rosa Melida. Hello, I am Melida. I'm from El Salvador. I'm 29 years old. I live with my mother. I got a puppy. Okay, perfect. You got a puppy. Okay, you got a puppy. Esa palabra se puede decir también. I have. Okay, yo tengo un cachorro, right? I have a puppy. Or I got a puppy. Es como I got a puppy. Es como yo recientemente adopté, compré, vendo, tuve un perro. Creo que me quedé freeze. Sorry, creo que me quedé freeze, pero por acá estoy, okay. Ya me va a conectar nuevamente. No sé si me escuchan acá. Nuevamente. Teacher, tiene silenciado el micrófono. Me desconectó, pero ya estoy acá. Siempre que pase eso, usted no se preocupe, usted siga en la reunión, que yo siempre estoy conectada en otro aparato y activo el micrófono en el otro para avisarles, ¿verdad? Pero normalmente pasa, cualquiera le puede pasar, si hay un bajón del el que se va la luz y regresa, entonces el router pues se reinicia y en lo que se reinicia, yo siempre estoy conectada en otro dispositivo, ¿ok? Bien, nice, thank you. Because of the time, yo sé que todos se quieren presentar y todos quieren decir su nombre, pero por cuestión de tiempo, vamos a continuar, vamos a continuar. Deje ver, compartir pantalla nuevamente, vamos a regresar al manual. Bien, sí logran ver mi pantalla, ¿correcto? Yes, teacher. Nice, thank you. Bien, so let's continue, okay? So let's right here, introduce yourself. Por cuestión de tiempo, pues no lo hicimos todos, pero ya van a participar, okay? Look what we have right here, popular names and nicknames in the U.S. ¿Qué es esto de nicknames? ¿Qué es esa palabra? Apodos. Los apodos. Apodo. En El Salvador, un apodo. En El Salvador, un apodo es algo que no es agradable, ¿verdad? Y un apodo que le digan ahí, peluca, no sé qué, ¿verdad? Eso es en El Salvador. Es algo feo, que normalmente es algo chistoso, ¿right?
pero en inglés, acuérdense que el inglés que estamos aprendiendo en este módulo es un inglés americano, es decir, que el libro, el contenido, la pronunciación va a ser con un inglés americano. Inglés, está el inglés británico, que son los más famosos, el inglés americano, de ahí está el inglés de Australia, de otros países, ¿verdad? Pero el inglés que usted está aprendiendo acá es inglés americano, el libro es un libro americano y por eso los temas siempre va a decir in the US, en los Estados Unidos, ¿ok? Aquí dice nombres y apodos populares en los Estados Unidos. En Estados Unidos un nickname no es así como aquí, la peluca, ¿va? Ahí viene la peluca y es el apodo del prójimo ahí. No, en inglés, en America, US, el nickname viene siendo como un, como su nombre. Vean acá, for males. ¿Qué es esto de males? Para hombres. Para masculino, así decimos nosotros, right? Para masculinos, and for a females, para femeninas, mujeres. Ok, para femeninos. Miren, el nombre es normal, es común que alguien en US se llame Anthony y le van a decir Tony. So, igual acá en El Salvador, alguien se llama Antonio y le dicen Toño, ¿verdad? Alguien se llama José y le dicen Chepe, right? So alguien se llama, no sé, se llama un nombre de niña, se llama, ¿qué? María y le dicen Mary, ok, Susana y le dicen Susie, right? So esos son los nicknames, ok, que nosotros les ponemos otra cosa diferente, pero en el libro el nickname es como el nombre, pero diferente. Look, we have Christopher, it's Chris. So Joshua, that would be Josh. Michael, that would be Mike. Matthew, that would be Matt. Fanny Marlene, go ahead. You are on mute. Fanny está en silencio. Perdón, perdón, sorry. Es la abreviación del nombre. Exacto, el nickname en este caso podría ser la abreviación del nombre, por eso, pero si usted busca o traduce la palabra nickname, le va a decir apodo, que para nosotros en El Salvador el apodo es una cosa, pero para ellos el nickname es su mismo nombre, pero una versión más corta, ¿ok? Vean los females, está Elizabeth, le dicen Beth, Jennifer, le dicen Jem, Catherine, that would be Kathy, right? Nicole, that would be Nikki, Susan, that would be Sue, o Susana, en nosotros en español, right? Susana le dice Susie, right? So, esos son los nicknames, okay? So, let me ask you, do you have a nickname? Les voy a escribir acá en el chat. Creo que me quedé mute otra vez. Sorry, I'm here. No sé si me escuchan. Me quedé otra vez. Creo que mi internet está fallando. Cayó una pizca de lluvia y eso hizo que el internet falle, pero ahí estoy. Les voy a colocar acá en el chat la pregunta que yo le estoy haciendo. Do you have a nickname? Si yo le digo a usted, do you have a nickname? Le estoy preguntando, right? Do you have a nickname? ¿Tiene usted un apodo? Do you have a nickname? Ahí lo coloqué en el chat. Déjenme share the screen one more time. Okay, nice. So, Samuel, Isaac, do you have a nickname? No. No, I don't. Okay, si su respuesta es no, usted me va a decir no, I don't. So, no, no tengo, right? So, aquí lo coloco.
Chico. Francisco. No, I don't. So esto lo vamos a ver más adelante, ¿ok? No, I don't. Si usted no tiene, o yes, I do. Si usted sí tiene, va a responder yes, I do. No, no tengo, sí, sí tengo. Ok. Let's see. Rina, Margarita, do you have a nickname? Yes, I do. Margaret. Margaret, ok. It's Margaret, ok. Usted me quiere decir, ah, mi nickname es Margaret, ok. Me va a decir, it's, y ahí me dice cuál es, right? So, yes, I do. It's Margaret. Nice. Let's see. Crisia, Lisette, do you have a nickname? Yes. Yes, I do. Yes, I do. Chris. It's Chris. It's Chris. Yes. Okay. Perfect. Let's see. Vamos a ver a los que no les hemos preguntado. Zulma, Marixa, do you have a nickname? Zulma, Marixa, ahí está. No, I don't. No, I don't. Ok, perfect. Angélica, Jamilet, do you have a nickname? Yes, I do. It's Angie. And perfect. I like. You like it. Ok, nice. Let's see. Leslie, Alejandra, do you have a nickname? Yes, I do. It's Ale. Ale, ok, Ale. Nice. Let's see. Carla, Melissa, do you have a nickname? No, I don't. No, I don't. Okay, perfect. Let's see. Dennis, Marcela. Casi no la veo, Dennis, Marcela. Do you have a nickname? No, I don't. No, I don't. Okay, no, I don't. Let's see. Josué, Adrián, do you have a nickname? Adrián. No, I don't. No, I don't. Okay, perfect. So let's continue, okay? We have this part, grammar focused, okay? Acá en el manual, como ustedes ya lo tienen, mire, acá está my, your, his, and her, okay? So, my goodness, ya el tiempo se nos está yendo. Bien, esto es my, yo, ok, my, mío, ok, ve acá, my name is, mi nombre, ok, my, es algo mío, what's your name, es la pregunta, my name is Jennifer, right, so acá, si ustedes pueden ver, está la palabra con una comita, ¿alguien sabe cómo se llama esa comita que está acá? Apóstrofe. There you go, apóstrofe. Si alguien no sabía, anótelo, apóstrofe. No se llama puntito, no se llama comita arriba, no se llama rayita, se llama apóstrofe, ¿ok? El apóstrofe, mañana les explico más detalles, sirve para abreviar. En inglés tenemos abreviaciones, ¿ok? Así como en español. Entonces, acá... El apóstrofe sirve para hacer una abreviación, es decir, hacer la palabra más corta. Mire acá dice what's. Es lo mismo que yo diga what is. ¿Ok? Más adelante vamos a ver esto y les explico por qué tenemos las abreviaciones. Pero vamos a quedarnos por acá. Tenemos my, your. Your sería tú. ¿Ok? Como que yo le diga. What is your name? ¿Cuál es tu nombre? Right? His. His es un pronoun, es un pronombre para un sexo masculino. Puede ser un niño, un joven, un adulto, pero un hombre, sexo masculino. Es un él. ¿Ok? Si yo le digo, por ejemplo, acá, what is his name? ¿Cuál es el nombre de él, un hombre? Okay, his name is Michael.
Okay, his name is Michael. Él se llama Michael. Y her, that would be for female. Ese sería para femenino, para una mujer, una niña, alguien de sexo femenino. Okay, what's her name? ¿Cuál es el nombre de ella? La respuesta, her name is Nicole. Ella se llama Nicole, ¿ok? No me le vaya a decir a un niño, her, o a una niña, his, ¿ok? En inglés está para un él y un ella, así como en español. Usted no dice, él es Marcela. Usted dice, ella es Marcela. Usted no dice, ella es Roberto. Usted dice, él es Roberto, ¿right? So, lo mismo en inglés, her, para una mujer, his para un hombre o alguien de sexo masculino o sexo femenino, ¿ok? El día de mañana vamos a continuar viendo los pronombres, vamos a ver el verbo to be y el alfabeto. Ahí les voy a poner una cancioncita para que canten el alfabeto. Espero que ya se lo puedan, pero si alguien no se lo puede, no se preocupe. Este módulo está iniciando desde lo más básico. Aquí vamos a ver los colores, los números, cosas básicas, pero también vamos a ver ya gramática de el verbo to be, que usted pueda iniciar a hacer sus primeras oraciones, así como usted aprendió en español, decir yo soy estudiante, él es mi amigo, todo eso usted lo va a empezar a decir en inglés. Bien, por cuestión de tiempo tengo que finalizar, tengo un par de minutos, pero no sé cómo ven la clase, cómo se sienten, cómo están en este segundo día. Gracias por venir, por asistir y estar siempre presentes. No sé si alguien tendrá alguna duda, pregunta o algún comentario. ¿No? Puede levantar su mano o opinar a alguien si desea hacer alguna pregunta, un comentario. ¿Cómo se sienten? ¿Les parece la clase? ¿Vamos bien? I like the class, teacher. You like the class? Ok, perfect. Yeah. Alguien me puede decir, no, es que mucho pregunta, no me gusta que pregunte tanto. O ¿cómo se sienten? ¿Vamos bien? ¿Cree usted que vamos bien en este segundo día? Con respecto a las tareas, señor. Con respecto a las tareas, muy buena pregunta. Fíjese que yo he hecho, yo, si no me equivoco, como 3 actividades, pero en el transcurso de la semana tengo que terminar todas las actividades que aparecen ahí o quedarme como por la mitad, digo yo, no sé. Sí, no mucho entiendo. Muy buena pregunta, Crisia. Y la respuesta es que sí, ahora ustedes pueden hacer el 1.1, el 1.2, el 1.3 lo podemos hacer mañana. Y el día jueves tendríamos que estar ahí como por el 1.8, casi finalizando la sección 1. Así que si usted va por ahí, Crisia, excelente, muy bien. La idea es que vayamos trabajando la plataforma simultáneamente con la clase, que no vaya a llegar el último día y usted no ha hecho nada, porque recuerde que esa es su nota. Bien, Fanny, no sé si tiene una pregunta. Gracias ahí por el comentario, Francisco. Fanny, no sé si tiene alguna duda. ¿No? Bien, voy a validar la asistencia antes de que nos retiremos. Por favor, me indican si están presentes. Solamente voy a mencionar los que no tienen asistencia. Si no lo menciono es porque usted sí tiene, pero si no lo menciono es porque no tiene asistencia. Fátima Clarisa. Griselda Angélica. Griselda Angélica. Iris Yvette. Iris. Present, teacher. Perfect, thank you. Katia Jennifer. Sorry, no es Katia. No es Katia Jennifer, es Carla Melissa. Present. Carla Melissa, ok, perfect. Y ahí está, todo. Solo 2 personas no están presentes.
Luego los demás todos tienen asistencia. Bien, vamos a quedarnos hasta acá. Thank you so much for coming. Thank you for your cameras. Algunos ahí están sin cámara. Mañana tienen que tener su cámara activa, ¿ok? So, thank you. Good night. Bye bye. See you tomorrow, ¿ok? Good night. See you tomorrow. Nos vemos mañana, ¿ok? Bye bye. Take care. Good night. Bye bye.